Muy buenas tardes, gente. Hoy les traigo lo que es, no un juego, es una recopilación, una colección de una serie que me encanta, de una música que adoro, que me encanta escuchar y que al fin, después de tanto tiempo, pude conseguir. Lo conseguí de pura casualidad viendo la página de Play Asia. Ahí vi que vendían esta colección, decidí ahorrar para ella. De hecho, es por eso que no he hecho ni un unboxing hasta esta fecha, porque no he comprado nada fuerte para poder ahorrar para esta colección. Y después de 2 meses al fin la tengo. Y con orgullo les presento lo que es el Akumayo Drácula Best Music Collection Box, o Castlevania Best Music Collection Box. Esta caja es un recopilatorio de 18 CDs y un DVD. Estos 18 CDs son la música del juego, de la saga, desde el primer Castlevania de Nintendo MSX2 hasta el más actual, la fecha de recopilación de estos discos, que sería el Castlevania Judgment de Wii. No viene en lo que sería el Castlevania 2 of Shadow, que salió ya posteriormente de parte de Mercury Steam, pero trae todos, incluyendo los de Nintendo, los de Game Boy, los de Game Boy Color, los de Game Boy Advance, los de Super Nintendo, los de Sega Genesis, los de PlayStation, PlayStation 2 y el de Wii. Esta recopilación, como ven, ya la abrí con posterioridad. La abrí porque, de hecho, iba a ser un unboxing hace una semana, pero tuve que salir de viaje y alcancé nada más a verlo y escuchar los discos para comprobar que subieran bien, y son hermosos, debo decir que son una maravilla. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Como ven, viene en una cubierta de plástico para protegerlo del medio ambiente. Esta, de hecho, la voy a guardar en un futuro, tener todo bien guardado y que no se vaya a hacer daño. Como ven, primero en la parte de atrás tenemos lo que es el logo de la cruz, que sale en casi todos Castlevania, más los datos del disco y el número de serie, para que se note que es un producto original. Si ven, aquí vienen los datos del DVD, la duración, en qué formato de video viene, la resolución y la región. Y igualmente viene que fue hecho, como pueden ver, en Japón, en formato estéreo. En la parte de enfrente tenemos lo que es la portada de la recopilación, la cual tiene el logo de Konami y tiene aquí Akumayo Drácula Best Music Collection Box, o Castlevania Best Music Collection Box. No se nota acá, pero el estilo de grabado de la caja es normal. No vayan a creer que la caja viene en color dorado o que trae algún tipo de grabado especial o brilla, no. La caja es completamente normal. De hecho, te puedo decir que es de un poquito baja calidad. No sé si quisieron hacerlo ver así o qué. Ya abriéndolo y viendo la tapa de acá arriba, podemos ver lo que son los discos. Los discos aquí están completamente ordenados. Y son, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 discos. 18 CDs musicales y un DVD. Y aquí tenemos un libro de arte. La colección está muy bien guardada dentro de lo que sería la caja, la de la franja. Y aquí tenemos lo primero que quiero que noten es que tenemos aquí un pequeño libro, el cual es un folleto de recopilaciones de todo el Castlevania. Tiene aquí el logo, tanto del paquete como de los creadores, así como un grabado de lo que sería un Belmont. Este Belmont se nota que tiene el látigo de la familia, el Vampire Killer, y un arma, más los grabados de luz. Estos grabados, no sé de qué estilo son, no sé si son góticos, no sé si es barroco, no sé si es medieval, no lo sé con seguridad porque no soy artista gráfico. Si alguien en los comentarios, alguien que está viendo el video, sabe de qué tipo de estilo artístico es estos grabados, le agradecería mucho que nos lo hiciera saber. En la parte de atrás tenemos los datos de ilustraciones y todo. De hecho, si ven, el ilustrador de todo esto fue Hayami Kojima. A ver, que se enfoque un poco. Ahí está, Hayami Kojima. Y este grabado de acá atrás es de Drácula, o Vlad Tepes Drácula, como quieran verlo. Ya viendo el libro detalle, lo que tenemos aquí, en primer lugar, es el grabado del Belmont y la portada del disco de la colección. En continuación tenemos algunas palabras dedicatorias. Ahora, de igual no os quiero engañar, no sé japonés, no sé qué diga. Yo quiero suponer que estas palabras son sobre lo que es la saga de Castlevania, lo que ha significado para mucha gente, lo que ha significado esta recopilación de música, todos esos pequeños datos sobre por qué se hizo la colección. Si alguien desea, sabe japonés y desea que le escanee estos datos para que pueda traducirlos,
por si desea tenerlos o si me quiere ayudar a traducirlos, se agradecerá mucho. Y en esta parte empieza lo que es la historia de la saga. Esta historia es de los lanzamientos como son en la vida real, no como es cronológicamente. Así en este caso empezamos con el 1986, con la salida de Akumajo Drácula, o que sería Castlevania, del Nintendo. El mismo año salió el Akumajo Drácula de MSX2, que de hecho este fue el primerito, de este se basó el concepto. Como dato, el primer Castlevania, el de MSX2, tenía dotes de aventura, porque las armas las iba recolectando buscando en el castillo, y ya las ibas usando para irte abriendo paso. Mientras que la mayoría que habrá jugado el de Nintendo saben que es una aventura de plataformas de scroll lateral, avanzas y vas eliminando a los enemigos encontrando tus armas secundarias. De ahí seguimos con el Castlevania Simon's Quest de Nintendo, el cual ya cambió un poco los datos y se volvió de tipo RPG. De aquí seguimos con Haunted Castle, que es de Arcadia, el único Castlevania que salió para Arcadia. Este es uno muy complicado. Si pueden encontrar el Arcadia original, les recomiendo mucho que lo jueguen. Muy muy buen Castlevania. De ahí nos pasamos al Castlevania de Game Boy Advance, que se llama Castlevania Adventures. Este es un Castlevania que ya espero que saquen en la consola virtual del Nintendo 3DS, porque a pesar de la nula, de los movimientos tan torpes que tiene, es un juego muy difícil. Y aquí está mi favorito del Nintendo, el cual es el Castlevania 3 Dracula's Curse. Un muy muy buen juego que si pueden bajar en la consola virtual o si lo tienen en formato de Nintendo, del NES, jueguenlo. Y aquí tenemos Kid Drácula para Game Boy y para Nintendo. Es un juego que sería un spin-off donde se utiliza Alucard. Sí tiene su dificultad. Si no le son muy fanáticos de la saga, no se lo recomiendo. Aquí tenemos Castlevania Adventures Belmont Revenge para Game Boy, es la continuación del primero de Game Boy. De aquí tenemos el Super Castlevania 4, el cual salió para Super Nintendo. De aquí tenemos el Castlevania Chronicles para PlayStation. De aquí tenemos el Castlevania Rondo of Blood para PC Engine, que igual está en consola virtual, nunca salió fuera de Japón. Si lo quieren jugar y tienen un Wii, bájenlo, muy muy buen juego. Aquí tenemos Castlevania Bloodlines para Genesis. De aquí, donde quiero recalcar que estoy diciendo los títulos de los juegos en el formato americano. En el europeo y en el japonés no me lo sé, y sinceramente yo recuerdo totalmente como los jugué por formato americano. De aquí tenemos el Castlevania Dracula X para Super Nintendo, el cual es un remake del Rondo of Blood. Me recomiendo mucho más el primero, el Rondo of Blood, al Dracula X, aunque yo en su momento primero jugué este. Y es un buen Castlevania, pero no se le acerca ni de los talones al original. De ahí tenemos el Symphony of the Night, que quien no conozca este, no sabe lo que se pierde. Es una de las obras culminantes de Castlevania y de que creó los Metroidvania, que se hicieron después para Game Boy Advance y para 10. De ahí tenemos Castlevania Legends, donde sale la única mujer Belmont, y en la cual en la cronología ya no la cuentan. De aquí tenemos Castlevania 64, que a este muchos no les gustó. Y aquí en 64 también está Legacy of Darkness, que sería la continuación de Castlevania 64, donde manejamos a Cornel. Aquí tenemos el Circle of the Moon para Advance, el primer de Castlevania de Game Boy Advance, y que siguió la saga de los Metroidvania. De ahí tenemos el Harmony of Dissonance, el Castlevania que menos me ha gustado de todos, de hecho es el que me parece de los peorcitos. De ahí tenemos el Lario of Sorrow. De ahí nos sigue Castlevania Lament of Innocence para PlayStation. Y aquí ya no hay imágenes del juego, pero sí las portadas. Tenemos el Castlevania Dawn of Sorrow para 10. Entonces el Castlevania Curse of Darkness para PlayStation 2 y para Xbox. De ahí sigue el Portrait of Ruin, el mejor para mi gusto Castlevania, Metroidvania de todos, para 10. Igual si les encanta Castlevania y no lo han jugado, jueguenlo. Muy muy buen juego. El Castlevania de Dracula X Chronicles para PSP, el cual es un remake del Rondo of Blood. De hecho, este está muchísimo mejor que el de Super Nintendo, que el Dracula X. Si tienen PSP y lo pueden conseguir, jueguenlo. Y aparte viene el Symphony of the Night gratis, completo. De ahí sigue el Lord of Ecclesia, para el último que sale para 10. Y por último, Castlevania Judgment de Wii. Ya de ahí viene lo que sería la autobiografía musical de Michiru Yamane. Michiru Yamane es la artista que creó la gran mayoría de canciones para Castlevania. Igual, no sé aquí qué viene.
pero algo que puedo notar es de que es, estos son unos datos sobre un disco que viene ahí, que es, como dices, autobiografía musical. Este es el disco, hablaré de él más adelante. Y por último, unas palabras que no sé qué dirán. Eso es lo malo de no saber japonés. Y por último, tenemos líricas de algunas de las pocas canciones que tienen líricas en el, en los CDs. Y terminamos con el staff que se encargó de la creación del DVD, de la recuperación de música y demás, y el arte de Drácula. Este pequeño libro, para la gran mayoría creo que no se ubicará mucho, pero para mí, que soy un gran fan de la saga de Castlevania, que es mi saga favorita, es un gran recopilatorio que me permite conocer a fondo la saga. El único problema, como digo, es que está en japonés, es el único. Si no fuera por eso, podría conocer a fondo todo lo que... esos pequeños detalles que me harían faltar, que me harían reconocer bien la saga. Estoy segurísimo que lo que viene en cada libro, y yo sé que es algo lógico, es la historia del juego, quién es el Belmont en cuestión, a qué se enfrentó, por qué se resurgió Drácula, qué es lo que se enfrentó. Lo que no sé es si viene el resumen de todo el juego o nada, te dicen introducción y lo que significa la música. Pero eso lo descubriré en un momento, en un punto del futuro, cuando alguien pueda ayudarme a traducir todo esto. Que tengo amistades, nada más que les digo, apenas tiene poco que obtuve los discos. Y bueno, así vamos a lo importante, a los discos. Como pueden ver, aquí están todos ordenados. De hecho, cada disco tiene acá lo que sería el nombre. Aquí que enfoques. Akumacho Drácula Best Music Collection Box. Y viene numerado desde el 1 hasta el 18. Porque el 19, si lo pueden ver, es el Akumacho Drácula Best Music Collection Box Music Interview with Michiru Yamane. Este es un DVD, por eso viene en color rojo, para diferenciarlo de los demás. Y es un DVD de entrevista con Michiru Yamane. Ya viendo cada disco por separado, tenemos lo siguiente. Cada disco viene con el nombre de la colección y el número de disco. Y aquí vienen los datos de en sí del disco. Y en la parte de atrás, cada disco tiene una letra. En este caso tenemos la D. Abriendo el disco, podemos, de hecho el disco tiene que abrir de esta parte. Y abriendo el disco, debemos ver que tenemos la parte de atrás del disco aquí expuesta. Y en este lado tenemos el número de la colección, en este caso sería el 1. Y tenemos el juego al que pertenece el soundtrack que vamos a oír. Y el número del soundtrack y el nombre de la canción. En este caso, como es el disco 1, tenemos lo que es la música del primer Castlevania, del el de Arcadia, del de Game Boy, el de... ¿quién, cuál más? Y el de... el Simon's Quest. En este primer disco vienen los primeros dos de Nintendo, el de el Kid Drácula y el de Arcadia. Y así nos podemos hacer con cada disco. De hecho, del disco 1 al disco 11-12, del 11-12 por ahí, son todos la música de los juegos. Aquí por ejemplo tenemos el disco 2, el cual igual viene con el nombre, el número, y aquí viene con la letra R. Y abriéndolo, ya tenemos lo que es los siguientes soundtracks, que de hecho estos son del Castlevania 3, no recuerdo cuál es este. Y este es el del... el de Belmont's Revenge. El segundo de Game Boy Advance. De Game Boy. Hay dos discos que no son música del juego. Uno de ellos es un remix de canciones que se crearon específicamente por parte para esta recopilación. Esos remixes, al momento de decir esto, no sé quiénes lo hicieron. No sé si fueron fans, no sé si fue algún artista reconocido. Pues son remixes de canciones. El segundo soundtrack son la autobiografía musical de Michiru Yamane. Estas son canciones originales de parte de ella, en la cual en cada una mete algún estilo de música y le pone ese tono Castlevania, por decirlo de alguna manera. No recuerdo cuáles son ahorita, ya lo chequé en su momento, nada es que digo no recuerdo. Y no quiero hacer el video más largo mostrándoles disco por disco. Si desean que muestre algún disco en específico, díganme en los comentarios para que haga un video aparte de él, para mostrarles la música. Y por último tenemos lo que es el DVD de entrevista con Michiru Yamane. Este, como ven, es un disco rojo y es un DVD de región 2.
La única forma de producir este disco es si tienen un DVD multiregión o una computadora, por ejemplo, mi MacBook, que reproduce sin importar la región, porque las PC con Windows sí se ponen medio tacañas con las regiones y te piden intercambiar el de las DVDs. Bueno, es más que nada por mi lector de DVD, no por el Windows. Con que tenga un lector de DVD multiregión ya la hace. Y dentro del disco, pues igual tenemos al abrirlo. Ay, no abrió eso. Bueno, como decía, al momento de abrirlo, simplemente tenemos el disco y los datos del DVD. Este DVD está completamente en japonés, no tiene subtítulos y el audio está totalmente en japonés. La única forma de entender lo que dice acá es teniendo a alguien que les pueda traducir, o al menos que alguien haya subido la traducción en internet. Yo estoy seguro que sí, pero no lo he buscado. Y en sí, esto es todo lo que tiene esta grandiosa colección. Respecto a la música, ¿qué les puedo decir? Es una belleza. Nada más, para que probemos, voy a ponerles lo que sería una música al azar. Vamos a ver, esta es la de colección 11. La colección 11 pertenece a... Uy, bueno, no sé, es lo que vamos a descubrir. Quiero que oigan el disco, que la verdad es de muy buena calidad. Muy, muy buena. Las músicas que son de Nintendo están con la calidad del Nintendo. Son chiptunes, no cambia de ahí. Pero las que son los del... La música, por ejemplo, del Game Boy Advance o las del... Las actuales de PlayStation, PlayStation 2, que son orquestadas, tiene una calidad fenomenal. Se oye hermoso. No puedo decir que no se oiga más de hermoso. Entonces vamos a poner ese primer disco, a ver de cuál se trata. Ahí está. Y es muy bonitos los discos, muy muy bonitos. La forma en que se ha puesto y todo. No sé qué piensen ustedes. Esta es la música de Drum of Zorro, es la música de entrada, los que la han jugado lo reconocerán inmediatamente. Si cambiamos de pista... Pueden oír que se dio una calidad muy buena. Estas son las del Down on Zorro. Vamos a tratar de poner otra más actual para que se pueda ir lo que sería la calidad de sonido ya a mucha mayor escala. Vamos a intentar el disco 14. Veamos. Si alguno de ustedes sea que, como dije, quieran escuchar un disco en específico, se los podemos hacer en un video aparte, nada más háganmelo saber. No quiero grabar de todos. Este es el disco remix, que tiene diferentes canciones de todos remixeados. Por ejemplo, si pasamos a... Okay. O Bloody Tears, que es un gran reconocido de Castlevania. Ahí está. Como pueden ver, es una belleza. No sé ustedes, pero yo como fan de la saga, oír esos remixes y tener toda la música disponible para escucharla en un buen sistema de sonido es hermoso. Es algo que todo fan de la saga y todo fan de la música aprecia mucho. Y bueno, con esto termino lo que es el unboxing del Akumajo Drácula Best Music Collection Box. Una colección que estoy muy orgullosa, de hecho, esto automáticamente se ha vuelto mi colección favorita. Lo voy a guardar con paño de oro y... Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra duda o quieren saber algo más, o quieren que haga algo especial con los discos, háganmelo saber. No los voy a subir, eso es obvio. Todo tiene que comprarse. Si les gusta, cómprenlo. Está en Play Asia, los que son en México. Está a un precio
de 2,459 pesos aproximadamente, depende del cambio al momento de comprarlo. Más envío, más costos aduanales, así que saldrá aproximadamente en unos 3,200 pesos. Pues vale mucho la pena si eres fan de la saga. Y con esto me despido. Nos seguimos viendo en otra ocasión. Y gracias por ver este unboxing.